People were so in love with that iteration of the Nightwing suit. Do you think it'll like get an update going forward, or what do you think they're gonna do? They're gonna keep it similar. Oh, we're working on it. We're working on it. Okay. Yeah, we pitched a few ideas to change the suit in a way that we can still use the outline of the original suit. Because they're so time consuming and expensive to make, I think it's more it's better for us to kind of enhance the one that we've already got. And we're working on different ways for Nightwing to have more gadgets. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Titans. Bueno, creo que es el primer video que hago de Titans temporada 3, porque en esta ocasión tenemos noticias, amigos, tenemos noticias. Y por supuesto que tendremos más noticias el 22 de agosto en DC Fandom, ¿ok? Cuando se celebre por 24 horas seguidas esa convención online, se podría decir, de DC para todos los fans de DC. Bueno, tenemos información de Nightwing en Titans temporada 3, porque Brenton Thwaites estuvo hablando sobre la posibilidad que sí, hubieron conversaciones, ahora voy a dar la cita de él, voy a decir lo que dijo, pero bueno, hay conversaciones sobre mejorar el traje de Nightwing. Ojo, no va a tener un nuevo traje, sino que lo van a mejorar. Personalmente esto me resulta muy curioso y me resulta bastante llamativo, porque solamente lo vimos un episodio, literal, solamente lo tuvimos a Nightwing un episodio en el final de temporada peleando contra Deathstroke y nada más. Entonces que ya le hagan mejoras al traje me parece un poco pronto. Por cierto, por si no sabían, el traje costó 300 mil dólares crearlo. Así que bueno, no sé cuánto más les costará al equipo de producción de Warner o de DC Universe, quien sea que esté a cargo de eso, para, bueno, hacer estas mejoras al traje. Personalmente no me molestaría para nada que sigan con el traje actual, porque es una puta bomba, es buenísimo el traje que tiene Nightwing actualmente. Pero bueno, unas mejoras nunca están de más, ¿verdad? A ver, esto tiene para decir Brenton Thwaites. Y bueno, como habrán visto, lo puse al principio del video para el que entienda inglés, perdón, ¿ok? Para que vean que esto es completamente real. Bueno, dijo lo siguiente: propusimos algunas ideas para cambiar el traje de manera que podamos seguir usando el contorno del traje original porque son muy costosas y requieren mucho tiempo para su fabricación. Es mejor para nosotros mejorar el que ya tenemos. Estamos trabajando en diferentes maneras para que Nightwing tenga más gadgets. Genial, va a tener más gadgets Nightwing en temporada 3. Ahora, es importante, todavía no tenemos información de cuándo van a empezar a grabar la tercera temporada de Titans, pero también es muy importante recordarles que la iban a empezar a grabar en abril, gente. Pero por supuesto que esto no pasó por la pandemia, evidentemente. Así que bueno, ahora mismo solo quedará esperar y ver cuándo confirman que empiezan a grabar la tercera temporada de Titans, ¿ok? Cuando lo confirmen, yo obviamente haré un video en el canal y les diré a todos. Pero bueno, por el momento se confirma que tendremos por parte de Brenton Thwaites mejoras en el traje de Nightwing. Muchas gracias por ver, un saludo a todos y nos estaremos viendo en la próxima.